Gracias, bienvenido a Equilibrio, le habla Julito Pereira y agradecido de aquella persona que fuera del país a través de las redes y de Cablevisión Canal 8.com nos ven en los diferentes países y los que están colocados en YouTube que también lo tienen en su computadora ahí, porque le digo, este programa de hoy, aparte de ustedes verlo repetido en hora de la madrugada, se repite a las 11 de la mañana de lunes a viernes y se coloca en YouTube y le voy a decir cómo verlo en YouTube. Este de hoy y el de ayer y todos los días. Jueguen con la inteligencia y con la paciencia conmigo. Ahí va. En YouTube usted pone equilibrio. Después de la palabra equilibrio, como está ahí atrás, con Q de queso y V, no ve corta. Usted pone equilibrio, le da un espacio. La fecha de hoy, estamos exactamente a 9. Pone 09 después de equilibrio espacio, ¿no verdad? Y después de espacio 09. Después le da otro espacio y pone el mes que es 07. Otro espacio y pone 2014. O sea, en YouTube, equilibrio, espacio, 09, espacio, 07, que es el mes, espacio de nuevo y 2014. Entrada, debe aparecer el programa equilibrio. Ahora espérese. Primero, cheque si está. Porque si usted, si es para ahora mismo, no, porque estamos en vivo, es después de, es a las 24 horas después de esta grabación. No es inmediatamente que usted venga ahora, hay que buscarlo ahora mismo, no. Si usted quiere ver en vivo en su computadora, usted se pone Cablevisión Canal 8.com, en tiempo real lo ve ahora, pero no en YouTube. En YouTube es a partir de mañana. Oigan, estuvo de cumpleaños en el día de ayer, no la ponga. No la ponga, porque es una sorpresa para el país y el mundo. Porque este hombre me dice a mí que es un hijo de Dios. Ah, todos somos hijos de Dios. Pero él tiene más compromiso que yo, porque encargado de comunicaciones de la Iglesia Evangélica Dominicana. Y ayer cumplió, o sea, el pasado martes, cumplió 75 años. José Isabel Jiménez Negrín, que es una leyenda de Boy Scout en San Cristóbal, mírenlo ahí. Es una foto de archivo. Fue Negrín. Me hubiese gustado una foto de hoy. Te la jugaste como un político ahí. Mandaste una foto de 15 años atrás, pero dale para allá. Mira a José, mira a Negrín, que está de, estuvo de cumpleaños ayer. José Isabel Jiménez Negrín, ministro de comunicación de la Iglesia Evangélica Dominicana en República Dominicana y en San Cristóbal. Así que felicidades, Negrín, para tus hijos también, para tu nieto, tu tataranieto, tu esposa. Gracias, Negrín, por permitirle enseñar tu foto de tus 75 años. Te mantiene bien, Negrín. Si ese fuera tú hoy, aquí un amigo tuyo que dijera, que dice que tú estás muy jovencito. Lo que pasa es que, Negrín, tú te mantienes derechito, mira. No te ha doblado ni un segundo en 75 años. Te felicito, me lleva 15. En el día de hoy tenemos cosas interesantes, como siempre. Y recuerde que a equilibrio no viene gente, no viene gente bruta. Los hombres y mujeres inteligentes vienen a equilibrio. Por eso, en el día de hoy tenemos un dúo profesional correspondiente al Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal y el encargado de operaciones del Cuerpo de Bomberos. O sea, el relacionista público y el director de operaciones del Cuerpo de Bomberos. Pero como yo soy un hombre que ya tengo capacidad para el olvido, y Negrín sabe, porque Negrín se olvida muchas cosas, para con nosotros al coronel, teniente coronel Garrido Bernal, Garrido Conrado, que es encargado de operaciones del Cuerpo de Bomberos, y al coronel y además relacionista público Felipe Peña. Con ellos vamos a hablar de las cosas importantes y positivas del Cuerpo de Bomberos de este pueblo. Porque oye, ¿usted sabe por qué le digo de las cosas importantes y positivas del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal? Porque yo no estoy de acuerdo que tengo de que todo el mundo, todo el tiempo, de que dándole, en contra de una institución que lo único que hace es brindar servicio a la comunidad. Si a alguien de ellos se le pega algo, es porque lo envían, porque ahí
no se pide, ahí se da servicio. Retornamos. Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa. Bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Señores, a nosotros siempre nos ha interesado saber el destino, el presente y futuro del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de San Cristóbal, que es una institución que con sus altas y sus bajas es de las más importantes y más necesitadas que hay en este pueblo. Si no, pregúntele al empresario que tiene su negocio, que el otro día se le quemó y no se quemó por completo porque fue el Cuerpo de Bomberos lo salvó. Si no, pregúntele a aquella muchachita que un día estaba en peligro en el río y fue el Cuerpo de Bomberos, también acudió con su guagua, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso contamos hoy con la presencia del relacionista público de esa institución, coronel Felipe Peña, y además el encargado de operaciones, Conrado Bernal, teniente coronel de esa institución. Para ambos, gracias por estar en equilibrio, y de seguro el televidente, usted amigo televidente, se va a sentir satisfecho con este conversatorio. Bienvenidos amigos, y gracias de nuevo por aceptar la invitación. Adelante, coronel Felipe. Sí, buenas noches a todas las teleaudiencias de este grandioso programa, tan escuchado y visto programa. Darte las gracias por la oportunidad, hacerte la aclaración de que los dos tenemos el mismo rango. Somos teniente coronel los dos. Los dos, sí. Fue que fuera de pantalla, manejé nada más la coronada para ti y la teniente coronel para Conrado. Sí, porque el coronel nada más es uno que tiene en nuestro uniforme 3 estrellas. El comandante oficial, el que le está conociendo a ustedes, es coronel. Coronel, sí. Inmediatamente usted asume el cargo, el rango le cae de carambola junto. Un positivo. Sí. Tenemos esta noche, gracias de nuevo por la invitación, decirte sí. Que hace poco asumimos de nuevo la institución y desde que entramos comenzamos a trabajar con un apoyo tremendo de parte del señor Edwin Olivares, que es el jefe de operaciones del COE. Tenemos varias instituciones que nos han ayudado, amigos que se han acercado. Tenemos, por ejemplo, una persona que nos donó 10 computadoras y el COE inmediatamente nosotros asumimos, nos puso un radio que nos enlaza. Sí. O sea, que espérate, o sea, Felipe, escúchame. El COE está contribuyendo con el fortalecimiento de los equipos del Cuerpo de Bomberos local. Exactamente. Qué bueno. Y no tanto aquí en San Cristóbal, a nivel nacional. A nivel nacional. Por medio de ese radio tenemos comunicación a nivel nacional con todos los cuerpos de bomberos que tienen ese mismo radio en casi todas las provincias. Qué bueno, qué casi bueno. En todas las provincias. Y nos da mucha satisfacción porque antes, por ejemplo, Baní, para comunicarse con nosotros era por teléfono. En una emergencia lo primero que se cae es el teléfono celular. Sí, sí. Entonces ya tenemos una base para que nos llamen o nosotros llamar por ayuda. Y estamos trabajando en eso. 10 computadoras que con sus respectivos cursos que se van a dar. Ah, pero espérate, que ustedes van a dar cursos de computadoras. No, nosotros no van a dar. Va a ir una persona encargada y nos va a enseñar a alfabetizar en computadora a la mayoría de los muchachos y va a haber una computadora en cada oficina. Como debe de ser. Como debe ser. Allá actualmente el comandante Carlos Emeterio Martínez está interesadísimo en que cada departamento haga su trabajo. Y ahí no es que se va a hacer que, lo que diga el jefe, no. Usted es el encargado de ese departamento, usted me demuestra que usted puede con ese departamento y lo lleva hacia adelante. Y miren qué cosa, la gente no. Hay personas que indican que el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal se está descacarando. Bueno, tenemos la situación del cuartel, que es una edificación que se hizo en los... No, escúchame, coronel Felipe, no es de edificio. Dígame. Es de otra índole, en el asunto interno, la situación de organización, que internamente, después que se fue un grupo de bomberos hacia otro lugar a trabajar, eso quedó sin pie ni mano. Bueno, apenas retomamos. Exacto. Estamos de nuevo en organización. Nosotros somos un equipo. Que tanto estábamos en el COE, ayudando en el COE, aprendiendo en el COE, profesionalizándonos mejor en el COE, haciendo cursos de toda índole. Y volvemos como equipo a la institución. Sí. Tan pronto llegamos, a cada uno se nos dio un encargo, un departamento. Y todo allá, apenas tenemos una semana, ya se está trabajando. Qué bueno. Estamos improvisando en ser más rápido, que las unidades salgan con mayor rapidez, que las unidades estén en perfecto estado mecánico.
dentro de la posibilidad por el tiempo que tienen. Esas unidades que son muy viejas, son del 1970, pero están en buen estado. Qué bueno. Y con un buen mantenimiento y cuidándole y dándole cariño, seguirán hacia adelante. Te voy a pasar al teniente coronel Bernal, que es encargado de operaciones, sí, sí, y tiene sí. mucho uh-huh. más amplio detalle de cada departamento. Los trabajos de operaciones, parece, Bernal, gracias, bienvenido también. Me recuerdo, cuando habla de operaciones, me recuerda a nuestro amigo de los tres juntos, José Ceballos, que ha encargado de operaciones de la Defensa Civil. Me gustaría saber, antes de hablar internamente del Cuerpo de Bomberos, ¿qué diferencia hay? Que aunque sea diferente, la pregunta va, ¿qué diferencia hay de un encargado de operaciones del Cuerpo Bomberil a la Defensa Civil? Buenas noches, Julito Pereira, buenas noches, uh-huh. pueblo de San Cristóbal. Un placer enorme estar en este espacio. Fíjate, el trabajo de operación en cualquier institución, sea Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, uh-huh. nuestros compañeros, que siempre trabajamos coordinadamente cuando se nos presenta una situación, es prácticamente el mismo. Coordinar las acciones a seguir para, en una manera breve y eficaz, utilizando los recursos necesarios para resolverlo. Okay. La Defensa Civil utiliza sus recursos que tiene a su disponibilidad, dirigido por el comandante de operación en ese momento. Eso mismo sucede con nosotros los bomberos. El comandante de operaciones de los bomberos tal vez tiene un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene bajo su mando una serie de departamentos y secciones que deben de rendir un informe y deben de estar prácticamente al día. Porque cuando yo pido, por ejemplo, le pido al comandante de transportación o al encargado de transportación, ¿cómo están las unidades? Para yo saber con qué cuento. Eso mismo sucede con el de comunicación. ¿Cómo están las unidades de comunicación en nuestras unidades? Para yo saber qué unidad puedo desplazar hacia cierto lugar y tener comunicación con ellos. Okay. Entonces, prácticamente el trabajo es el mismo, uno más que otro, pero es la misma. Operación en un evento es operaciones. En ocasiones nos hemos topado con que la Defensa Civil está en el evento antes que nosotros, pues nosotros nos unimos a las operaciones de ellos. Operaciones significa, vamos a suponer un ejemplo, a Bernal y a Felipe, un ejemplo. Se concentra la Defensa Civil en un sector determinado, que hay un derrumbe, hay problemas de río, que hay una vaguada, y hay que preparar un equipo para que las vidas no se pierdan. Es una operación que se puede hacer en conjunto. Sí, claro, claro que sí. Se ha hecho. Pero ahora, existe lo que se llama el comando de incidente. Ajá. El comando de incidente ha sido la última novedad que hemos tenido como entrenamiento las instituciones de emergencia o de primera respuesta, que es donde se coordinan todas las acciones. Un solo dirige, un solo ordena. Se agrupan todas las instituciones, no importa cuál sea. Pueden ser Fuerzas Armadas, pueden ser miembros de primera respuesta, Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Salud Pública. Entonces, en ese comando de incidente se elige un comandante de operaciones único, se elige el que es el comandante del incidente y de ahí se delegan todas las funciones y todos los lineamientos a seguir. Vamos a hacer una cosa. Como ustedes son teniente coronel y tienen operaciones y lo que es relaciones públicas, me gustaría que para los televidentes de Equilibrio, ambos, nos expliquen la dinámica actual del Cuerpo Bomberil en relaciones públicas, en rescate, cómo está el servicio, cómo está la disposición de los teléfonos, que yo quiero ofrecerle, con mucha paciencia, que ustedes dos, tranquilamente en 10 minutos, coordinando ambos, nos expliquen cómo ha estado la solicitud del pueblo para actividades, para solicitud del servicio del Cuerpo Bomberil, cómo ha estado el trabajo continuo en el asunto de la guagua para utilizar. Guagua significa, porque no vamos a decir camión, se dice camión o guagua. La unidad. Y yo quiero que ustedes utilicen este micrófono que yo tengo para que tanto el teniente coronel Felipe, relación de público, como el teniente coronel Bernal, le hablen con los televidentes de cómo ha estado el servicio continuo del Cuerpo Bomberil en sus diferentes áreas. Así que voy a pedir que el señor director venga por favor acá para dejarlo ustedes dos dialogando con los televidentes en ese orden. Así que director, venga acá a la cámara para dejarlo ustedes explicando ampliamente sobre esto. Vamos a dejarlo con ellos en conjunto y demos una terminación total al pasito, que tienen como 10 minutos más,
para que la gente tenga una percepción más precisa sobre esto. Pero como estamos todavía en amplio, Felipe, desarrolla. Sí, gracias, Julito. Bueno, la actividad de las unidades están al servicio del pueblo. Cada vez que suena el teléfono con una emergencia, acuden, gracias a Dios, las dos unidades a fuego que tenemos están en perfecto estado de mecánico. Y tan pronto suena el teléfono, a los 3-4 minutos la unidad sale y debe de llegar en no menos de 5 minutos al sitio. Y así se está haciendo. Tenemos también el camión de rescate, que ya estamos en las... está listo para salir en cualquier momento. Y está también el servicio del pueblo. Tan pronto suena una emergencia, sea fuego o sea un accidente, los bomberos están prestos a servir. Porque para eso estamos. Estamos de servicio 24 horas al día, los 7 días de la semana. Bien. Continuando con la declaración del compañero Felipe Peña, fíjense, el Departamento de Operaciones de San Cristóbal, pues, a cargo de mi persona, pues, ha elaborado una serie de planes. Entre ellos involucran entrenamiento del personal. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en el plan de contingencia en la temporada ciclónica, donde estamos habilitando todos los equipos necesarios que podamos utilizar para abatir cualquier tipo de eventualidad que se presente en esta temporada ciclónica. Cuando me refiero a equipos, me refiero a, por ejemplo, motosierra, motobombas, que están en proceso de evaluación, chequeo y reparación de algunas, y así sucesivamente. Con relación a equipos, tenemos unidades de incendio disponibles, tenemos nuestra ambulancia que está disponible, la unidad de rescate... que prácticamente le estamos dando unos toques mecánicos, pero que gracias a Dios ya para entre este viernes y sábado la vamos a incorporar al servicio de nuevo hacia nuestro conciudadano, la cual viene a representar en la provincia de San Cristóbal una unidad muy útil por la cantidad de tráfico que tenemos en la autopista 6 de noviembre, y para todo el mundo no es un secreto, pues, la vitalidad de esta unidad. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia COE, la cual, como se había informado anteriormente, pues se ha acercado a nosotros, ya de hecho ha instalado una moderna radio digital para enlazar el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, no solamente con el COE, sino con el resto del país, para así agilizar el proceso de cuando ocurre un evento, pues que sea nuestra asistencia lo más rápido posible. Estamos trabajando en la escuela de entrenamiento con diferentes tipos de entrenamientos y charlas que le estamos dando a nuestros miembros voluntarios, y les invitamos al público general que, si quiere participar en esta, pues que se acerque a nuestras instalaciones y lo integramos a tomar estos entrenamientos que son muy útiles para usted, ciudadano, y para la sociedad, porque no se sabe en cualquier momento que usted tenga que implementarlo para salvarle la vida a una persona. Coronel. Sí, precisamente el sábado pasado comenzamos con los primeros auxilios básicos, que ese curso termina este sábado a partir de las 9 hasta las 2 o las 3 de la tarde. Y todos los sábados vamos a tener entrenamiento en nuestra escuela, allá en el cuartel, de diferentes tópicos, materias de bomberotecnia, de cosas que usted puede aprender y le va a ser útil por el resto de su vida. Son cosas muy sencillas, muy seguras, que usted debe saber. Por ejemplo, la casa es donde más peligro tenemos. Usted tiene un niño pequeño, por ejemplo, y usted tiene que saber que si tiene una mesa bajita de vidrio con una puya, usted debe comprar esquinero de goma para proteger la cabeza de ese niño, que no tiene, cuando anda caminando y jugando en la casa, pues
los muchachos no están atentos a esas cosas, ellos solamente atentos, están cayéndole atrás una pelota, a su pelota. Entonces todo eso se aprende allá, damos clase de todo. Y en cuanto a la bomberotecnia, le enseñamos a nuestros bomberos y a la persona que quiera aprender, porque aprender nunca está de más, y todos en un momento dado somos bomberos. Usted ve la casa de su vecino quemándose y usted huye, corre a ayudarle. Pero si usted tiene los conocimientos reales, pues lo va a ayudar, y es posible que ya usted sofoque un conato. En lo que llega a la unidad, pues ya usted ha ayudado a su vecino o su propia casa. Una persona se atraganta comiendo en su casa, y si usted no sabe lo sencillo que es ayudarlo, si usted no sabe la técnica, se le puede ahogar y se le puede morir. O sea que no está de más. Por eso invitamos encarecidamente a la población en general que quiera acudir a nuestro cuartel. Todos los sábados a partir de las 9 tenemos clases, y generalmente nos están en estos momentos nos están visitando muchos estudiantes de término de bachillerato que se les exige la labor social y van al cuartel a hacer su labor social, de son 60, 160 horas, depende. Entonces nosotros preferimos, en vez de usted ir a sentarse en un banco en el cuerpo de bomberos y a mirar para la calle, no, allá no. Usted va al cuerpo de bomberos, usted va a salir de ahí con algo nuevo que usted no sabía. Y muchos de los muchachos se han quedado porque les ha gustado, y de alguna manera nos siguen visitando después que terminan sus horas. Así es que yo invito a la población en general a que nos visite. Los sábados, a partir de las 9 de la mañana, tenemos un curso diferente con personas, instructores plenamente certificados. No vamos, usted no va a perder su tiempo. Sí, para finalizar este espacio tan tan valioso que nos ha cedido Julito Pereira, pues sí, exhortamos a la ciudadanía de San Cristóbal a tener confianza en su bombero, a entender y a que entiendan que el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal está trabajando por el bienestar de San Cristóbal, y fruto de ello han sido la cooperación que hemos recibido en estos últimos días, porque personas entienden que tienen confianza en el personal que está en el Cuerpo de Bomberos. Nosotros trabajamos 24 horas al servicio de la comunidad, sin mirar nada más que la satisfacción del deber cumplido cuando salimos a una misión determinada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque hoy, a partir de hoy, la comunicación con el Cuerpo de Bomberos a través de ustedes va a ser constante, constante. Y aquellos que piensan que el Cuerpo de Bomberos en San Cristóbal estaba inactivo, es ahí. Al contrario, ustedes casi no duermen de tanta cosa que están haciendo. ¿Cómo es Bernal? No, que es así. Realmente la cantidad de actividades que tenemos, planificación y proyectos. Son muchos. Muchos. En un minuto, la próxima, usted tiene, repíteme el curso de computadora con ustedes. ¿Y quién va a ser maestro, Felipe, brevemente? Va a ser un personal de Infotep. Okay. Y que tenemos muchachos del Politécnico y del Infotec que se nos han acercado y son colaboradores del Cuerpo de Bomberos, y estamos muy contentos con ellos. Muy bien. Entonces, recordarle también a la población que el Cuerpo de Bomberos tiene el teléfono 809-528-3244 a su servicio 24 horas. Nosotros tenemos cada uno una radio. ¿Sí? Sí, en nuestra casa tenemos Handy. Y dormimos con ella prendida. Esos radios están 24 horas al día prendidos. Qué bueno. Presto a medianoche pasa algo, en 5 minutos no está en el cuartel. Ya la unidad ha salido cuando nosotros llegamos al cuartel. Gracias a Bernardo, gracias a Felipe, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos, Felipe, relacionista público, Bernardo, encargado de operaciones. Gracias, amigos. Señores, enfóquenme en mí solo aquí, que en breve vamos a hablar de fútbol con Julio César García. Mírenlo aquí. Que me llamen, estamos en vivo, que me llamen si ganó Argentina, a ese teléfono que está en pantalla, porque Brasil todavía está llorando. Miren, sí, ganó.
Pero la información ciudadano argentino no se la tengo en breve. Vamos a publicidad y en breve retornamos. ¡Gol! Seguimos en equilibrio. Del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa. Bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Fútbol. Ahora, yo lo que le he dado mucha patada a la crisis, porque nunca he jugado fútbol. Pero miren, esta bola, yo no sé, no se dice bola, no. Este balón, no bola, balón, está valorado en República Dominicana por casi 1.500 o 2.000 pesos. Pero con este balón han jugado grandes profesionales, primero grandes futbolistas aficionados y profesionales. Y aquí se ha metido mucho gol con esto. Así que yo voy a decirle a ustedes que a partir de ahora, en los momentitos que nos restan, Julio César García estará dándome cátedra de fútbol aquí en Equilibrio. Julio César, bendito sea tu llegada. Eres un hombre de actualidad. Eres un hombre de fútbol. Hermano, bienvenido, gracias, a Equilibrio. Gracias. Buenas noches al pueblo de San Cristóbal. ¿Qué es el fútbol, Julio César? El fútbol es... Sí, ¿qué es el fútbol? Mira, el fútbol realmente... La gente piensa que es un deporte, pero no es un deporte. Se engaña quien piensa que es un deporte. ¿No es un deporte el fútbol? No. ¿Y qué es, una disciplina deportiva? El fútbol es una disciplina que, además de deporte, despierta, sí, las más grandes pasiones que puede sentir un ser humano. Es increíble ver, no sé si viste las imágenes ayer de lo que pasó en Brasil, lo que llaman la agonía de la derrota.
Si tú ves las imágenes de Brasil, tú dices, óyeme, se le acabó, se le cayó el mundo a Brasil. Eso solamente lo despierta el fútbol. Si te das cuenta, hubo un mundial de béisbol. El equipo de Holanda ganó a la República Dominicana y fue campeón. Perdimos. Bueno, perdió Dominicana. Más nada. Ayer Brasil ganó. Y hoy los titulares de todos los periódicos del mundo reseñan la tristeza del pueblo brasileño. Este mundial trae una anécdota nueva. Antes se hablaba del maracanazo. Aquel famoso partido en que Uruguay le ganó la mundial a Brasil hace ya 64 años. Y ayer Brasil recibe la goleada más grande que se ha producido en el fútbol conocido profesionalmente en una semifinal de una Copa del Mundo. Y yo vi gente llorando ahí, gente llorando como que se le murió otro. Es que eso lo despierta, eso es pasión. Eso y es eso pasión. Solo despierta el fútbol. Al extremo de incendio, ¿cómo se dice? Hasta cosas indebidas. Óyeme. Ayer hubo vandalismo, ayer hubo incendio de vehículos, se reportó unos 17 autobuses incendiados. Y muerto hubo, García. No han reportado muerto aún, pero yo entiendo que también eso es parte de lo que es la política de comunicación a nivel del evento. Difícilmente se publique muerto, pero ha habido mucho vandalismo, muchos arrestados, porque no se asimila que el equipo de Brasil, super favorito, en su casa haya recibido una goleada de esta magnitud, 7 goles. Me dijiste que Argentina le ganó a Holanda. Argentina pasa a la final con Alemania después de un partido donde estuvo ausente el gol durante los 90 minutos reglamentarios y durante el tiempo complementario. En tiempo de penales, entonces pues Argentina, con una actuación brillantísima del portero, que pudo parar 2 tiros de los jugadores de Holanda, gana y pasa a la final. Holanda hoy no fue el Holanda agresivo que estamos acostumbrados a ver, con Robben, con Van Persie, no demostró hoy esa calidad que demostró en su debut contra España, a quien goleó de inicio, a quien de entrada pues despedazó, tanto moralmente como a nivel de la cantidad de goles que le hizo, porque España es hasta ya la próxima fecha de el próximo sábado, pues España es el campeón. Hasta el día 13 España es el campeón. Pero resulta que Holanda lo agarró en el primer partido, en el debut de la selección española en el Mundial, y los goleó. Sin embargo, hoy con Argentina no demostró esa sagacidad, esa furia que demostró en el primer partido. Y pues Argentina no tuvo tampoco hoy más que 2 oportunidades en el segundo tiempo complementario, pudieron eliminar el partido, 2 oportunidades más o menos claras, no lograron concretar el gol y se fue entonces a tiempo de penaltis. Julio César, este jueves, ¿hay descanso o hay juego este jueves? Bueno, ya hasta el próximo sábado no hay partido porque ya terminó la parte semifinal, va a la final ya el próximo día 13. Tú, como experto en el fútbol, ¿cree que Alemania puede ser el campeón mundial o Argentina? ¿Cuál de los países del mundo? Bueno, ahora mismo, participantes ahora. Ahora mismo de las 32 selecciones que iniciaron, solamente quedan esas dos. O sea, tendríamos que hablar de Argentina-Alemania, Alemania-Argentina, depende del gusto de cada cual. Sí, para mí, particularmente, de inicio he dicho que me gustaba una final doble A, Argentina-Alemania. Y veo más posibilidades en Alemania de ser campeón que Argentina, puesto que llega con mucho mayor valor anímico, han goleado. ¿Por eso se puede mejorar el ánimo de aquí al sábado? No, o sea, te digo, llegan con mucho ánimo. O sea, la adrenalina de esa gente está por encima de cualquier ser humano normal, común y corriente. Oye, hacerle 7 goles a Brasil en su casa. ¿Qué se gana? Si gana Alemania o gana Argentina o gana Holanda. Holanda. Ya Holanda está descalificado. ¿Qué se gana? Está descalificado Holanda. Sí, o sea que Argentina y Alemania. Va a luchar el tercer lugar. Argentina y Alemania, que vamos a hablar. Argentina-Alemania. ¿Qué se gana material? ¿Cuál es el premio ganador? Bueno, se habla que en este mundial. Te voy a contar algo, te voy a contestar en un momentito esa pregunta, pero te voy a hacer una anécdota antes. Aquí, República Dominicana participó en las primeras eliminatorias para el 2014, no clasificamos, quedamos un poco rezagados. Sin embargo, la FIFA ha otorgado al país
por haber participado en las eliminatorias, $750,000. ¿A quién? A la Federación Dominicana de Fútbol, para que sea invertido. ¿En nuestro país? Sí, sí, sí. Te dije, la Federación Dominicana de Fútbol va a recibir por este campeonato mundial $750,000 para el desarrollo del fútbol dominicano. Ah, la Federación de... La Federación Dominicana de Fútbol. ¿Por qué si no estamos participando en ese mundial? Porque participamos en las eliminatorias. Imagínate que hubiésemos llegado un poco más lejos. ¿Y quién va a manejar esos recursos? La federación es un conjunto. Yo no veo la federación como una persona. Se dice que la FIFA más corrupta del mundo es la de Brasil. ¿La federación? Se dice. Bueno. Lo dijeron hoy. Yo no te puedo decir ahí que sea la más o la que no. Bueno, hay unas imágenes que tú trajiste, Julio César. Sí, yo traje las imágenes de las estadísticas de Brasil-Alemania para que la gente entienda un poco de qué es lo que se da en este partido, por qué Alemania hace tantos goles, qué es lo que pasa. Mucha gente hablaron y tienen razón algunos que dicen, bueno, la ausencia de Neymar, la ausencia de Thiago. Dos. Vamos a pasarla. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto de audio? ¿Tiene audio? No, solamente la imagen. De... Mientras tú hablas, vamos al director, sí, prepárala ahí. No me que la ponga el director. Ok, mira, ahí están las imágenes. Si tú puedes ver, Brasil manejó más tiempo el balón que el equipo alemán. Sin embargo, la efectividad de Alemania quedó muy por encima de la efectividad brasileña en cuanto a los tiros a puerta. Fíjate cuántos goles consiguen en cuántos tiros. Una efectividad de un 80%. El despliegue de que hizo Alemania, si lo ves, la raya roja mayor en el gráfico del centro, te indica que el ataque por el lateral derecho alemán fue que acabó con el equipo de Brasil. Fíjate que concentró todo su ataque, no en el lateral izquierdo, no en el centro, no, en el lateral derecho, y por ahí despedazó al equipo de Brasil. Mucha gente han culpado tanto al medio como al defensa lateral brasileño de esa zona, porque dio muchas posibilidades a Alemania de atacar. Las estadísticas nos muestran, si puedes ver, que Alemania se centró en ese flanco, que fue el que vio como el flanco más débil de Brasil, lo que te indica que el fútbol, a nivel de estrategia, en esta competición, es quizás el deporte que tiene más cuidado con las estrategias. Okay. Fíjate cómo atacaron siempre ese flanco, el flanco derecho. Por ahí acabaron, despedazaron al equipo de Brasil. Pocas veces se pierde, gracias director, pocas veces se pierde un juego a 7 goles a 1. Óyeme. Son muchos goles, 7. No, a nivel de esta competencia. Sí, es mucho. Una goleada. 7. Como esa, es un récord, bueno, ahora en estos semifinales. Sí. Es un récord histórico y además en la casa del equipo favorito. Al anfitrión. Yo veo siempre que nosotros como... Tenemos aquí en Dominicana prácticamente 10 millones de personas conviviendo. ¿Conviviendo cómo? Conviviendo, o sea, viviendo aquí en la isla. Ah, yo pensaba que era admiradores de fútbol. No, te digo, tenemos más o menos 10 millones. Y de esos 10 millones se nos convierten en fanáticos y expertos de fútbol, 6 o 7. Julián, tú me trajiste más imágenes. Sí, hay unas imágenes, pero son del campamento de verano. Vamos a ver. Porque yo quiero que la gente vea. La gente aquí piensa que el fútbol es algo lejano. Tenemos fútbol aquí mismo en San Cristóbal, en Madre Vieja, frente a la pista. Ahora, fue una muestra de desarrollo de fútbol, Refor. El Refor fue el papá de fútbol en San Cristóbal. Claro, el primer equipo de primera división que compite a nivel nacional es el de Reformatorio. Los dos primeros dominicanos que forman parte de un equipo de primera división lo forman en el Reformatorio. Así es. Vamos a ver las imágenes chequeemos esa situación. Sí, continúa. Vamos a ver si tenemos... Bueno, ok, mira. Fíjate, esos niños que están ahí... Todos están participando en un campamento de fútbol que hay en la Escuela República Verde, ahí en Madre Vieja. Fíjate, ahí está, eso es la parte de las instrucciones sobre primeros auxilios, eso es la visita al cerro, porque nada más no es fútbol. Los niños de ese campamento han ido de excursión acá al parque ecológico, una experiencia para los niños maravillosos. Eso es parte de... ¿Eso lo dirigen ustedes? Sí, lo dirigimos nosotros, eso es parte de lo que es el curso de primeros auxilios. Ahí estamos en un curso de pintura con J.R. Camotti. Mi amigo Camotti. Sí, que fue a dar un curso de pintura a los niños. Qué bueno. Para que los padres vean que los niños en estas vacaciones tienen otras actividades que pueden aprovechar, cosas que les sirven. Mira, pintar así. Julio, pero entonces el fútbol se inicia desde los 5 años, puede ser un niño o una niña partiendo de fútbol. Bueno, en el campamento tenemos niños de 3 años. Puede ser niñas y niños. Niñas y niños, sí, fíjate. Todo lo que hay en niñas y niños, a partir de 3 años, practicando fútbol,
jugando al fútbol, disfrutando del deporte. Dame la dirección, ¿dónde está ubicado ese campamento? Madre Vieja, frente a la pista de atletismo. Ahí está, se llama Escuela República Verde y el campamento está dentro de la... ¿Quién patrocina eso? ¿Lo mantiene? Mira, realmente el campamento es parte de la Escuela República Verde. Escuela República Verde. ¿Y la Escuela República Verde a qué institución corresponde? Es una escuela privada. Ahí la dirige Ramón Sánchez. No, aquí en San Cristóbal. Tu amigo Quique. Chiche. Tu amigo Chiche. Geraldo Pérez. Correcto. En el medio están en la dirección están de la escuela. ¿Por qué Chiche? Están tan callados con esa escuela verde. Están la callados. Escuela de Fútbol República Verde. Bueno, realmente ellos hasta ahora han estado manejando un poco discreto, vamos a decir, sí, lo de la escuela, pero entiendo que ellos van a salir a la calle para que todo el mundo conozca. Chiche es presidente de la Federación de la Asociación de Fútbol. No, Chiche es expresidente, ahora mismo. Expresidente. Sí, porque ahora es el director nacional de desarrollo. ¿Y quién es el presidente? Fútbol. El presidente es el señor Irving Delgado. Irving Delgado. Sí, el presidente actual. Ven acá, Chiche, dame un corto aquí rápido. Dame un corto que está, no, hey, director. Un corto aquí tranquilito, mira, Julio César García. Tú has practicado, ¿cuántos goles tú has dado cuando practicaba en el reformatorio y otros lugares? Dame información porque, oye, bueno, esto es maravilloso, adelante, dame bueno, dame información. Bueno, mira, hablarte de cantidad de goles. Sí, que tú has encestado. Que he logrado meter, pues no tengo un número así. No. Nosotros estamos jugando de, qué sé yo, de que tenía 11, 12 años y duré jugando hasta los 30 y algo. ¿Hasta los 30 años de qué edad? Sí, sí, yo no seguí por un problema de lesión de rodilla. Que si no, de hecho, yo no he jugado más por un tema de lesión de rodillas que estuviese jugando todavía. Hay gente de 50 años jugando. Pero quédate con tu bola y dame la mía ahí. Dame. Vamos a enseñarle a que el público vea, porque esto no se ve casi en televisión. Esto no se ve casi en televisión, esto hay que enseñarlo. Los balones de fútbol, que los padres los conozcan, sí, que sepan. Mira, tengo una explicación para vamos eso. A hacer acercamiento. Mira, si tú, deja el amplio así, dámelo un acercamiento solamente al si muestra el balón, que bueno. Sí, el balón solamente. Para si los padres interesan comprar un balón a los hijos, que sepan. Sí. Que los balones oficiales tienen el logo de la FIFA. Si me enfocas acá. Ok, ¿dónde está? Si vámonos con este. Él tiene el mío. Enfócale el de él. Enfócale el de Julio César. Y olvídate de mí. Vamos a ver, que él tiene la precisión más correcta de esto. Adelante. Fíjate, está el logo de la FIFA. Significa que ese balón es oficial. Se puede utilizar en cualquier tipo de competencia. También significa que el material con que está hecho no le va a dañar el pie al niño o a la niña. Sí, quítame el asunto de equilibrio para que se vea completo. Ok, lo subimos un poco ahí, se ve. Sí, ahí, mira. Ahí está el logo de la FIFA, lo pueden ver. Okay. Pueden ver ahí donde está el logo de la FIFA. Esto indica que ese balón puede ser utilizado en cualquier tipo de competencia y que no va a dañar a quien lo utilice. El peso del balón está también controlado, esa es parte de las reglas. ¿Es un balón mundial o solamente para aficionados? No, este balón es de clase mundial. Este balón de clase mundial está aprobado por la FIFA. O sea, este es el que se usa a nivel nacional e internacional. Se puede utilizar en cualquier tipo de competencia, siempre que el balón esté aprobado por la FIFA. De ahora no se está usando ese tipo de balón. Se cambió el balón por un balón bazooka, pero todos tienen el mismo concepto. Tiene que ser aprobado por FIFA. Ok. La diferencia no es el cuerpo, entonces. El cuerpo es igual y todo y el peso. No. Te puede variar el peso y también el material. Entonces, por eso digo, si un padre quiere comprar un balón, que tenga en cuenta que sea aprobado por FIFA antes de comprarlo. Qué bueno. Entonces, en República Dominicana me dice que está valorado en cuánto. Bueno, un balón así te podría costar unos 1,000 y algo, aunque hay balones mucho menos costosos que están a disposición de las personas en los centros donde se dedican. Y es bueno que lo sepan, al trabajo con útiles deportivos. Ok. Julio César García, dice la dirección que se agotó el espacio. ¿Tienen ustedes brevemente que decirme alguna actividad o entrenamiento para algunos amigos que estén viendo que son padres y participantes de ese entrenamiento, día y lugar? Sí, nosotros estamos organizando ahora para niños de escasos recursos un campamento, que yo quisiera que respetara a la gente de San Cristóbal atención a esto. Los padres que no pueden pagar un campamento a los hijos tienen derecho también a que sus hijos se eduquen y se diviertan. Pensando en esto, hemos decidido poner nuestro tiempo a disposición para hacer un campamento para niños de escasos recursos. Esto lo estamos conversando con el ingeniero Siri Guzmán para utilizar las instalaciones del proyecto Goal. Okay. Y ver cómo conseguimos entonces patrocinio para merienda, para algún tipo de útiles para esos niños que puedan estar, divertirse y aprender también como los niños que tienen la posibilidad económica de hacerlo. Dame el teléfono, ¿cómo comunicarse con ustedes? Un teléfono directo, sea de oficina. 809-903-8139. 809-903-8139. Estamos a la entera disposición. Gracias, Julio César García, por estar en equilibrio, orientándonos y educándonos sobre asuntos de fútbol.
Y ustedes, señores, sigan compartiendo la producción de esta empresa, que Cablevisión Canal 8 tiene lo mejor para ustedes. Y yo me voy a ver ahora el fútbol, la repetición de que ahora ganó Argentina. Y yo, ¡gol! Cuídense de los malvados. Hasta luego.